Buenas, hoy os voy a hacer una reseña de una muy bonita novela que no podría decir si se trata de una novela romántica. Yo creo que tiene un poco de muchas cosas, no solo romance, yo creo que incluso el romance es lo de menos. Y se trata de Las siete hermanas de Lucinda Riley. La verdad es que me apetecía leer algo más suave, más ligero, después de haberme acabado el dark romance de Haunting Adeline, que ya hice la reseña en mi canal. Y mi cuñada me habló de esta novela. Es una serie de novelas, esta es la primera, y me llamó mucho la atención. No sabía también muy bien si me iba a aburrir, pero bueno, me apetecía darle una oportunidad y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Me ha gustado mucho, me ha dejado el corazón calentito. Yo creo que es este tipo de novelas que dicen feel good, que son novelas que te dejan así, que te hacen sentir bien. Y me apetecía, y la verdad es que yo creo que necesitaba porque Haunting Adeline me ha gustado, pero había sido muy intensa. ¿Y de qué va Las siete hermanas? Las siete hermanas, como os digo, es una serie de novelas que trata sobre varias hermanas que son unas mujeres que cuando eran niñas, cuando eran bebés, fueron adoptadas por un hombre que ellas llaman Pasalt. ¿Vale? O sea, esto es un poco el inicio, pero os pongo en contexto, voy a intentar no haceros spoilers. Y a lo largo de varios años, él viajaba mucho, la verdad es que ellas nunca han sabido muy bien a qué se dedicaba su padre. Y cada vez que volvía de algún viaje, fue trayendo una niña, una bebé. Y la primera niña que trajo a su casa, que él vivía en Ginebra, tenía una casa en Ginebra, una casa que llamaban Atlantis, fue Amaya, que es la mayor y es la protagonista de la primera novela. La novela empieza con que Amaya la llama una mujer que se llama Marina, que es la mujer que las ha estado cuidando, ha sido su cuidadora, prácticamente como si fuera su madre, que vivía en la casa con Pasalt, porque Pasalt, el padre, viajaba mucho, por negocios o por lo que fuera, el hecho es que no, ellos no lo saben. El hecho es que Marina llama a Amaya, que es la mayor, para informarle de la triste noticia de que su padre ha muerto, que ha fallecido y que, pues eso, que si podía informar al resto de las hermanas para que se reunieran todas en la casa, en Ginebra, para poder darle un último adiós, pero su entierro ya había sido. El hecho es que quería tenerlas a todas allí porque también quería hablarles del tema de la herencia y demás. Entonces, este inicio es un poco trágico y se va viendo un poco la relación que tienen ellas. Como os digo, son todas hermanas, son hermanas, son todas adoptadas, se quieren mucho y tienen personalidades muy diferentes cada una de ellas. Entonces, se va viendo un poco la relación que tienen, unas tienen más dependencia de las otras, otras son más independientes. Y Maya, al ser la mayor, yo creo que era siempre como la más protectora, la que había estado más pendiente de todos y la que seguía viviendo en casa con Pasalt. Porque en el fondo ella estaba mucho más a gusto en casa después de haber tenido un problema cuando estaba en la universidad y es una persona un poco retraída, que no le gusta mucho juntarse con la gente y ella aparte se le da muy bien los idiomas y trabaja de traductora y eso le permite trabajar en casa y no tener necesidad de moverse mucho, para que veáis un poco cuál es el carácter de Maya. El hecho es que cuando se reúnen todas en la casa, viene el abogado para decirles lo que había dejado a cada una, porque lo que quería su padre era que cada una hiciera su vida, cada una fuera independiente, pero que igualmente él les dejaba una pequeña cantidad de dinero para que pudieran ir subsistiendo, pero que la idea era que ellas fueran independientes. Y además les deja a cada una de ellas un sobre cerrado y una sorpresa era que en uno de los jardines que tienen en la casa, el abogado les presenta una escultura que había como si fuera una bóveda donde hay diferentes zonas señaladas, en cada una está el nombre de una de ellas con unas coordenadas. ¿Y eso qué significa? Su padre les estaba ofreciendo la oportunidad de poder conocer sus orígenes. Como os digo, son todas adoptadas. Él a lo largo de sus viajes fue recogiéndolas y adoptándolas en diferentes partes del mundo. El hecho es que cada una se lleva su carta y en este libro se centra en Maya, en ver lo que le ocurre y en ver
que descubre que sus raíces, donde había nacido, era en Río, en Brasil. Y ella comienza su aventura porque después de que su pasado universitario intente volver hacia ella, ella huye directamente con la excusa que quiere saber sobre su pasado, sobre sus orígenes y saber en el fondo quiénes habían sido sus padres. No os quiero desentrañar más, lo único que os diré es que es precioso porque es una novela que habla un poco de, primero, tristeza, es dramático todo lo que pasa y también un poco de redescubrimiento personal, sobre todo de Maya, que como os digo es una persona muy retraída. Entonces se va viendo cómo se va redescubriendo ella, cómo va conociendo sus orígenes en Río, cómo conoce allí a un historiador al que ella le había traducido una novela y lo conoce, y él le ayuda a conocer más sitios de Río y le ayuda en su búsqueda de sus orígenes, y se va dando cuenta de lo vinculada que está su vida a Río y al Cristo Redentor que se construyó allí. Entonces conoce la historia de su bisabuela, de su abuela, y se van entrelazando diferentes historias, historias de romance, historias dramáticas, con cierto aura de misterio de ir viendo qué va pasando, y la verdad es que me ha resultado fascinante, me ha parecido precioso. Se puede ir a lo mejor entrelazando a lo mejor quién podría ser Passalt, quién es el padre de ellas, pero como os digo, se centra sobre todo en Maya. Entonces yo creo que son unas novelas que, si os apetece algo diferente, con un poco de romance, pero sobre todo de misterio y de redescubrimiento personal, de ir viendo cómo una persona puede evolucionar, cómo intenta volver a salir de su crisálida para volver al mundo, porque esta chica en concreto se había retraído mucho, yo creo que os gustará esta novela. Como os digo, a mí me ha calentado mucho el corazón, me ha parecido muy bonito, me ha parecido muy bonita la historia de Maya, la historia de su redescubrimiento, de descubrir sus orígenes y descubrir de nuevo el amor, que también está muy bien. O sea, muy bonita, una novela muy completa, y me gustaría poco a poco ir leyéndome el resto de las historias de las hermanas. Y la última novela habla de siete hermanas, pero ellas son seis, eso sí que os lo puedo decir, son seis hermanas. Entonces el hecho de las siete hermanas, todavía no sabemos de qué se trata. Una de las novelas es la historia del propio padre de Passalt, que es la novela que se debe leer, la última. He estado leyendo que dicen que las novelas de las hermanas se pueden leer de manera independiente, pero yo entiendo que esta se debe leer la primera y la de Passalt la última. La de las otras hermanas no sé si tendrán un orden en concreto. En todo caso, me iré enterando y ya os iré contando. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si conocéis la novela Siete Hermanas, me gustaría saber vuestra opinión, si os habéis leído alguna novela. Y si no, si os apetece leerla. Y nada, hasta luego.